Vamos a hacer la resolución del ejercicio 9 de dos formas diferentes. Empezamos por la primera forma. La primera forma es colocar exactamente qué término tenemos en las entradas. En este caso, esta función f va a ser 1 por a y todo negado, porque es multiplicación y negación. Eso es lo que indica la puerta NaN. Bien, tenemos que 1 por a es a, y a por a también es a. Luego concluimos que la función f es a negada. Vamos con la b, la función g. Es decir, esta sería la función f. Bien, la función g podemos expresarla como 0 más p negada, que es lo que entra en la patilla intermedia, porque pasa a través de un inversor, más b. Bien, b negada más b es igual a 1. Tenemos 0 más 1, que también es igual a 1, por lo tanto, la función g va a ser 1, pero como tenemos este inversor, es decir, esta función en realidad es así, pues tendremos esto que es igual a 0. Es decir, que la función g es un 0. Tenemos la f en la negada, la g en 0. Vamos con esta. Con esta tenemos que tenemos un c negado, un c y un c. Y eso lo vamos a poner de esta forma. Es una puerta OR exclusiva. La OR exclusiva, fijaros que la C será igual y esta es diferente. Es decir, que en el caso que nos ocupa, esto va a dar exactamente C negada. ¿Por qué C negada? Bueno, podemos comprobarlo. La C va a tener el mismo valor, ¿vale? Luego sabemos que el mismo valor introducido en una puerta OR exclusiva da 0. Luego 0 OR exclusiva, la 0 en una puerta OR exclusiva, acordaros que si tenemos 0 aquí y metemos una variable aquí, sale la variable, es decir, se convierte en una pasadora. Por lo tanto, C negada exclusiva O, digo exclusiva 0, va a ser C negada. Luego C negada es el resultado de la función H. Y ahora vamos con esta de aquí. Esta de aquí es la función j y vamos a ir colocando valores. La d la vamos a sumar con 0 y la vamos a invertir. Esto, la d más 0, evidentemente es d. Luego saldrá a la salida d negada. Esto es lo que hay aquí. Y aquí tenemos una d. Por lo tanto, tenemos de resultado d negada más d. Y esto es un 1. Y ese es el resultado de la función j. Esta sería una manera de realizar el ejercicio. Pero vamos a ir para atrás. Vamos a limpiar todo lo que hemos escrito. Y vamos a analizar el circuito. Bueno, no podemos limpiarlo del todo, así que vamos a abrirlo de nuevo, el ejercicio nuevo. Ahí lo tenemos, lo voy a colocar en la parte superior y vamos a analizarlo de otra forma. Para analizarlo de otra forma, lo que hay que hacer es darle los valores que pueden tener la variable de entrada y ver qué valores tiene la función de salida. Empezamos con a en 0. Tenemos que a en 0, cualquier 0 en una patilla NaN, sabemos que da un 1. Y si en A le ponemos un 1, tenemos 1, 1, 1 en las entradas y vemos que 3 unos en una puerta NaN dan 0. Si os fijáis, cuando la A tiene 0, obtenemos un 1. Cuando la A tiene 1, obtenemos un 0. Eso quiere decir que la función f va a ser la A negada.
Vamos con la siguiente, la B. Hacemos el mismo procedimiento. Ponemos primero B en 0, luego entrará 0, un 1 aquí y un 0 aquí. Como tenemos un 1 en una puerta NOR, la salida será 0. Si la B es igual a 1, tenemos el caso de que entrará un 1 por aquí, un 0 por aquí y un 0 por aquí. También habrá un 1, por lo tanto, será 0. Siempre es 0, independientemente del valor de B. Por lo tanto, la función G será un 0. Vamos a analizar el siguiente circuito. El siguiente circuito, si la C es 0, tenemos 0, 0 y aquí un 1. Evidentemente, esto es un número impar de unos, por lo tanto, la función da 1 en una OR exclusiva. Si por el contrario tenemos la C en 1, tenemos aquí un 0, tenemos un 1, tenemos un 1 y como hay un número par de unos, pues tendremos un 0. Es decir, que cuando la función es 0, la salida, perdón, la función no, cuando la variable C es 0, la salida es un 1 y cuando es un 1, la salida es 0. Por lo tanto, evidentemente, H será igual a C negada. Y vamos ya con el último. Si ponemos D en 0, tenemos un 0 por aquí y un 0 por aquí, 0 más 0, 0, invertido un 1. Un 1 fuerza esto a 1. Después, si la D es igual a 1, tenemos un 1 por aquí y tenemos un 0 por aquí, sumado es un 1, invertido es un 0, pero este 1 de aquí hace que la puerta sigue teniendo 1. Por lo tanto, la función J será 1. Y esta sería la segunda manera de analizar el circuito, darle valor a la variable de entrada y ver qué obtenemos en la salida.